Hemos continuado visitando los establecimientos, en este caso rurales. Hemos estado con los alumnos primer año, entregándoles su libro de cuentos, como de costumbre, esperando que tengamos mucho éxito, que aprendamos a leer rápido, que es lo que hemos dicho en todos estos años. Y bueno, felicitar a los profesores que, como de costumbre, hacen un muy buen trabajo y esperamos en septiembre visitarlos nuevamente, ver sus resultados y bueno, y también estimulando de nuestro baile nacional y muchas cosas del deporte, de la informática, del inglés, que son las tareas que en todos los colegios no hemos trazado ese propósito, tanto en las escuelas urbanas como rurales. Aquí no hay diferencia, queremos una educación de calidad en todos los niveles y en todos los sectores. Darlene, ¿qué te ha parecido el cuento que te regaló el tío alcalde? Bien. Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué libro te tocó? La de la sirenita. La sirenita, ya. ¿Y tú sabes leer o no? No. No, pero vas a aprender. Sí. ¿Sí? Carol, ¿te gustó el regalo que te hizo el tío, no? Sí. ¿Sí? ¿Qué cuento te tocó a ti? La sirenita. La sirenita. ¿Tú sabes leer? No. No, pero vas a aprender, ¿no es cierto? Sí. Sí, el desafío es que en octubre, ¿no es cierto?, sepan los niños leer. Tú lo vas a hacer, ¿no es cierto? Sí. ¿Te gustó el regalo? Sí. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y qué otra cosa te gustó? El libro. El libro. ¿Y la foto? También. También. El de la capucita roja. Ya, ¿y te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Y de tus otros compañeros a todos les regalaron el libro, no? Sí. ¿Y todos tocaron el mismo? Sí. ¿No? Algunos no. Ah, algunos no. ¿Tú sabes leer? No. No, pero vas a aprender. Sí. Sí. ¿Cómo se llama la tía tuya del colegio? ¿La tía profesora? La tía Paulina y la tía Liliana. La tía Lilian, ya. ¿Y tú sabes cómo se llama el alcalde? Sí, se llama alcalde. El alcalde Muñoz. Ya, el alcalde Muñoz. ¿Y la directora del colegio cómo se llama? Se llama tía Betty. Ya. ¿Y tú vas a aprender a leer entonces? Sí. ¿Sí?